Mucha atención, el Cacique Piguanza, ese colegio que está pendiente de desarrollarse aquí en el sur de Neiva, empieza hoy a tener algo de luz al final del túnel. El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, ha llegado para instalar la primera piedra de este plantel educativo, este futuro plantel educativo que se desarrollará, repetimos, aquí en la capital del departamento, en el sur de la capital del departamento del Huila. Zona de parqueaderos y parqueaderos. Por aquí tenemos planteado un parqueadero más amplio como para que entren las busetas. Y pues ya, este biblioteca, bilingüe, aula permanente, y ya el resto pues zonas verdes. Obviamente zonas verdes aquí no se aprecian bien, pero tanto zonas verdes. Va a tener buenas áreas verdes. Aquí los árboles que quedaron pues son los que están. Nos autorizó dejarlo, los demás pues una tala de pequeños árboles de menor escala. Se está estableciendo fácil. Sí, una de 10.500 aproximadamente, sí, señor. Y la otra de 4.000. Sí. ¿Correcto? Sí. Para esa de 4.000, ¿qué sería? Sería el otro polideportivo. ¿Qué es? Cerramiento. Cerramiento total. Y el tercer piso de este bloque. Y el tercer piso de este bloque. Ah, bueno. O sea, quedaría con 2, 4, 6, 8, 10 por 2, 20 inicialmente, sí, aulas, ¿ya? Porque da dos pisos. Sí, señor. Y en este sector, ya ese es administrativo. Ya está la parte administrativa, ¿da un solo piso? Sí, señor. Ah, ok. Este aquí estaría el restaurante escolar. Sí, señor. Que ese es de lo, gran, de lo más importante. De lo más grande para batería sanitaria. Sí, señor, aquí. Estas son baterías sanitarias. Por aquí el terminal. Ajá. Muy bien. Para la segunda fase es como especie de un ascensor. De un ascensor para el tercer piso. Primero, segundo, la de discapacidad. Listo. La escalera de aquí. Muy bien. Mucha zona de acceso, ¿no? Sí, señor. Zona verde. Sí, allá, aquí. Quedaría hecho un solo polideportivo, ¿cierto? Sí, señor. El otro. Bueno. O sea, toda esta primera fase quedaría muy funcional para arrancar el año entrante. Sí, puede ser en el primer semestre. Pero sí queda el cerramiento lo podemos. Bueno, listo. Okay. Va a tener su respectiva portería. Portería, portería acá. Sí. Entramos por la 13. Ya está la 13. La carrera 13. Está la 15, que es esa del frente. Está la 20, que es esta de acá atrás. La 11 y la 12. La 14 y la 13. Perfecto. Alcalde, ¿cuántos recursos se destinan para esta obra que reclamaba la Comuna 6? Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo cordial y especial a todos y cada una de las personas que nos acompañan hoy en este importante inicio de obra, de una obra que veníamos esperando todos los neivanos durante hace muchos años, el colegio, perdón, la institución educativa Cacique Piguanza, que hemos dividido en dos fases. La primera, que vale 10.500 millones de pesos, como ustedes lo pudieron aquí observar en los planos, en el inicio del replanteo que se está organizando, una obra de gran magnitud que va a prestar un servicio importante en el sector de la Comuna 6 y que de una u otra manera tendrá los niveles de engrados de preescolar, básica, primaria, por ejemplo, en primer grado, segundo, tercero, cuarto y quinto grado, de primaria y en secundaria, que es lo que es la básica secundaria, hasta noveno grado. Todo esto va a tener una inversión aproximada de 11.200 millones de pesos en esta primera fase, donde va a haber, como lo pudieron observar, 30 aulas, si Dios lo permite, inicialmente son 20, que va a quedar habilitado con la zona administrativa, con restaurante escolar, polideportivo, zonas de acceso, parqueaderos, baterías sanitarias, ya, todo esto quedaría totalmente terminado para que a través de esto podamos ampliar la cobertura en todo este tema escolar. ¿Cuándo inician las obras inician y cuándo terminan y entregan el colegio? Bueno, después de 20 años de esta obra esperada por todos los líderes, presidentes de junta, ediles y amigos del sector de la Comuna 6, precisamente una comuna, la comuna más grande de Neiva,
Esto tiene aproximadamente, alcanzaría en cobertura para 1000 estudiantes más, pero también en su obra inicialmente serían 6 meses. 6 meses. Uh-huh. La segunda parte ya quedaría para el próximo gobierno. Lo que sería la segunda fase, que sería otro polideportivo, el cerramiento, portería y otras cosas que no dejan de ser importantes, pero son menores para poder funcionar. Entonces, estarían estableciendo que otro gobierno lo hiciera. ¿No hay riesgo de que se convierta a futuro en un levante blanco, o alcalde? Pues por lo menos con los 10.000, casi con los 11.200 millones de pesos, en esa primera fase queda funcional. O sea que podríamos entrar a estudiar con los niños en la cobertura y prestar un buen servicio. ¿De dónde sale la plata para esta obra, alcalde? Esto es una obra que venía por el FIE. Eso fue contratada desde el 2000, en la anterior administración, que salvamos y rescatamos porque había quedado mal contratada, y a través de eso que pasó a nivel nacional con esa empresa que era la constructora, hubo dificultades y ellos devolvieron la plata. Alcalde, 5 meses para terminar su gobierno, la infraestructura educativa de Neiva, en lo que usted proyectó, ¿en cuánto porcentaje queda? Pues imagínense que hemos podido, por primera vez en la historia de Neiva, construir 11 escuelas rurales nuevas. Construir una institución como esta, que es la del Pihuanza, pero también hacer todo lo que se refiere a una infraestructura educativa, plan decenal de infraestructura educativa, ejemplo a nivel nacional, en el Ministerio de Educación. Tenemos el Colegio Cuarto Centenario, nuevo, con la guardería nueva, y otros como el Morera Liscano, que se le hicieron también cosas nuevas y también adecuaciones en muchas, como Alberto Galindo, como Gabriel García Márquez, como el Santa Librada, como, bueno, hicimos 10 cubiertas fotovoltaicas en instituciones educativas de la zona rural y la zona urbana, que ha permitido que los niños también aprendan cómo debe hacerse un tema sostenible en lo que tiene que ver en energías limpias, energías renovables, como la fotovoltaica, que nos ha permitido también a través de eso ahorrar una plata en el pago de la energía eléctrica. Nos vamos a ahorrar el 40-50% del recibo. Y todo esto, pues, es lo que hemos venido haciendo. Ahora el viernes, si Dios lo permite, los invito para que en el Coliseo Cubierto, a partir de las 10 de la mañana, la entrega a 40 instituciones educativas por parte del Ministerio de las TIC, dotación en tecnología, computadores, laboratorios tecnológicos y otros esquemas tecnológicos que le van a servir a esas 40 instituciones, entre esas las 8 de los 8 corregimientos. Alcalde, el secretario de Hacienda dijo hace poco que va a presentar un proyecto de endeudamiento al municipio en los próximos días. ¿Eso es cierto, y en cuánto sería y para qué? Bueno, hasta ahora él está haciendo el proyecto y me van a presentar, pues, el esquema financiero y qué es lo que se requiere y para qué, si realmente se necesita o no, o si está hablando de una unidad de caja, porque es que es diferente un crédito que se solicite para unos esquemas y otro es la unidad de caja. Alcalde, esta inversión prácticamente dejaría finalizada la primera parte, ¿o quedaría faltando dinero? Se ha dividido el proyecto en dos fases. La primera, que queda totalmente funcional, como lo hacía y lo recordamos aquí en el plano y aquí en el predio, que se iniciaron ya obras en el replanteo. Va a haber una cobertura para 1000 estudiantes inicialmente, va a contar con el restaurante escolar, con las baterías, con 20 aulas de primer y segundo piso, la zona administrativa, polideportivo, el restaurante, como ya lo había dicho, la zona verde. Se decía inicialmente que podría tener incluso paneles para energía solar. ¿Eso se pudo o no se pudo que quede entre? No se pudo establecer porque no alcanzaba la plata. Y necesitamos dejar algo funcional, no que quede ahí expuesto a que quede como un elefante blanco. Esas son las obras que nosotros estamos dignificando y organizando para poder que los niños en esa cobertura se puedan financiar. ¿Estos 11 mil millones de dónde salen? Esto es de una plata que se había contratado a través del FIE, una empresa a nivel nacional,
a través de se me escapa ahora el nombre de la entidad a nivel nacional, donde no correspondieron, donde no planearon y no organizaron, entonces devolvieron la plata, y al devolver la plata nosotros rescatamos y pudimos organizarlo el Colegio Piguanza. Los primeros niños que pisen los pasillos de este colegio, ¿cuándo podrían entrar a clase? Digamos, de acuerdo al cronograma que tienen arquitectos, ingenieros, interventores, ¿de acuerdo a lo que está proyectado en ese plan? Inicialmente el contrato está para 6 meses, entonces de pronto hay que prorrogar o no, depende del tiempo, bueno, muchas eventualidades que pueden suceder, pero la idea es que el año entrante podamos establecer condiciones para que los niños puedan llegar aquí con cobertura. Bien, un recorrido se realiza a esta hora por lo que es el lote, porque actualmente, por supuesto, es el lote. Este lote, al cual el alcalde hoy, el alcalde de Neiva Gorki Muñoz Calderón, le voy a comentarles algo importante. Perdóneme que le meta la cucharada, pero hay que aprovechar. Primero, después de 40 años, a través del Ministerio del Interior y la gestión que hizo de vivienda y la gestión que hizo el gobierno municipal, al fin se le van a entregar las escrituras al Instituto Oliverio Lara, al colegio, a la institución educativa Oliverio Lara. Ya quedan estos documentos y esta escritura para podérsele entregar a la señora rectora y a quien corresponde aquí a través de la Secretaría de Educación. ¿Por qué no se le han entregado, alcalde? ¿Qué era lo que pasaba? No, eso es del gobierno nacional, un predio del gobierno del Ministerio de Vivienda, y ha hecho entrega a través de la gestión de titulación, reconocimiento que se ha generado en Neiva a través de esa dirección. Y lo otro es que el tema del PAE ya quedó resuelto, hicimos una gestión, logramos gestionar cerca de 6.500 millones de pesos, donde se va a garantizar el resto de la cobertura de restaurante escolar para los niños durante este año. Bien, les contamos que se inicia un recorrido por lo que es el lote del cacique Piguanza. Este lote, que se convertirá en colegio, dice el alcalde que son 11.200 millones de pesos los que se van a invertir en primera instancia para crear el cacique Piguanza en este sitio, para desarrollar la obra que estaba pendiente. Hay que tener en cuenta que este colegio estuvo proyectado en el gobierno del médico Rodrigo Lara Sánchez, quedó pendiente, incluso se iba a hacer un mega colegio aquí con paneles solares, una cosa impresionante. Una vez el contratista inicial falló, pues este lote quedó abandonado, se convirtió en basurero, se convirtió en un problema social porque delincuentes, personas que se dedicaban a consumir alucinógenos y otros más, llegaron hasta aquí y transformaron esto negativamente. Diagonal, allá esa edificación que ustedes ven al frente de color habano es el Unicentro. Entonces se convirtió en un problema y la comunidad obviamente molesta. La alcaldía de Gorki Muñoz ha tomado esos 11.200 millones de pesos y los ha invertido para esa primera fase. Serán 1.000 estudiantes los que van a vivir aquí, los que van a convivir, los que van a tener la posibilidad de formarse en este plantel educativo, en el cacique Piguanza, que si todo sale bien, pues estará listo en 6 meses, si no hay contratiempos, si no hay situaciones de última hora, si no hay inconvenientes por temas climáticos, esperando obviamente que el dinero alcance para hacer la obra. Y quedaría una segunda fase. Nos han dicho que en esa segunda fase está el tema de encerramiento, entre otros. Esa segunda fase, por supuesto, le tocaría al gobierno que viene, es decir, quien gane la alcaldía de la ciudad de Neiva, terminaría esa segunda fase según lo proyectado por esta administración. Aprovechamos la sombra de este majestuoso árbol samán, aprovechamos la sombrita que nos da este samán en medio del sol que hace hoy en Neiva y en medio del recorrido que realiza la alcaldía de la ciudad para poner el primer... Discúlpeme un momento, gracias. Gracias.
Bueno, por ahí no, por lo menos ahí no se ve torcido. Ahí sin nivel, sin nivel. Un centímetro, claro. ¿Listo? Listo. Aplauso. Pase todo ahí, mirando hacia acá, por favor. Ramiro, gracias, bueno. Venga, Ramiro. Venga, venga, señor. Simbólica la instalación de la primera piedra. 8 ladrillos colocó, alcalde. Sí, señor. Todavía no se han olvidado. Y ando con el maestro aquí que me enseñó desde... Yo tenía que 16 años, 14 años a trabajar en esto. Y aquí estamos. ¿Y quién le enseñó? Marcos. Marcos Mosquera. Oh, Marcos, ¿cómo está? Venga. Deje la timidez, hombre. ¿Usted le enseñó a pegar ladrillo al alcalde? No solo eso. Pues, solo eso, he trabajado en la pintura y todo lo relacionado en la construcción. ¿Qué oficio hacía con el alcalde? Yo era como maestro de obra, él era, pues, trabajaba en el hierro, en la pega, en la cimentación, en placas, todo lo que había, todo lo relacionado en la construcción, en la pintura. ¿Qué aprendió, señor alcalde, con Marcos? No, pues imagínese, desde el replanteo, de cómo el interpretar planos. Para poder, a partir de replanteo, comenzar a generar construcción de vivienda, que era, en ese entonces, Marco estaba construyendo, me acuerdo que fue en Villarrosa. Ahí comenzamos, ustedes me dieron casas también, inclusive para pegar cerámica, listados, que escaleras, pañetes, bueno, todo lo que se refiere, todo eso, sí señor, y sigo haciéndolo. Cuando me toca en la casa, no hay plomero, le toca a Gorky. Que en la casa no pagan. Señor, digo que en la casa no pagan, entonces te toca recién los trabajos. Imagínese. En la casa la señora no paga, entonces me toca a mí. Bien, instalada la primera piedra de manera simbólica, estos 8 ladrillos que ha puesto el alcalde debajo de este samán, este hermoso samán aquí en el colegio Cacique Piguanza, esta extensión donde funcionará. Próximamente este plantel educativo, 11.200 millones de pesos es la inversión, ha dicho el alcalde, y esperamos que en 6 meses esté en funcionamiento. Es agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Tal vez podría iniciar clases aquí en el Cacique Piguanza, ubicado en la comuna número 6 de Neiva. Transmitimos en vivo para ustedes Facebook Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, somos Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en Twitter. Recuerde que nuestra página oficial de noticias es www.lanacion.com.co.